Good night. Hello. Hi everyone, how are you doing? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, ok. Yes. Ok, I'm sorry. Es que me salió un mensaje ahorita que decía que no me iba a grabarla. El audio y me afligí. Sí. Ok, ok. Perfecto. Ya. Si gustan, comenzamos ya. Y que los demás se vayan incorporando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? I'm fine. Thank you. You're welcome. What about you, Abby? How are you? Hello, I'm fine. And you? I'm good. Thank you for asking. And Lillian and Nancy? Yes, I'm fine. All right. Thank you. You're welcome. Good evening, teacher. Fine. Very happy. A new day on the class. Awesome, awesome. I'm happy as well. I'm happy that you're happy. Okay, so welcome everybody to today's class. I'm glad that you're okay and that you're doing fine. So I see there were a lot of questions from you from yesterday's class and also from content. Right. So I would like to know if you have any questions regarding the knowledge checks or the course content so far. No sé si tienen alguna pregunta, si les ha dado error, algunas respuestas de los knowledge checks o preguntas acerca del contenido. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Sí? En todos los knowledge checks, ¿no les ha dado error? I don't know, problems, teacher. Okay. ¿Y los demás? Yo no no revisé ahora. Sí, los dos que me habían salido mal ayer no los revisé, pero mañana lo voy a hacer. Ah, ok, de acuerdo. Gracias, Alejandro. ¿Todo bien, Alejandro? Sí, sí. Ya. Sí, perfecto. Yo tengo una consulta. Dime. Las 5 lecciones serían para el mes completo. ¿El qué, perdón? 5 lecciones que están en la página son para todo el mes. ¿O habrán otras lecciones antes de las? Sí, las que se van completando, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 de la... Ah, sí, sí, perdón. Ok, sí, es para el mes completo lo que lo que se le recomienda, por si no puede adelantar bastante, puede adelantar las primeras 3 lecciones en las primeras 2 semanas. Porque sí se les pide para este viernes que hayan hecho el midterm exam, el examen de medio curso. Pero ese lo pueden hacer aunque no haya terminado las otras lecciones. Lo que sí se les pide también es de que regresen a hacer las lecciones porque tienen que tener un cierto porcentaje del curso. ¿Quién se acuerda cuánto es el porcentaje que tienen que tener para poder pasar el curso? El 80%. Exacto. Entonces tienen que tener el 80%. Eso incluye también los 2 exámenes. Aparte de todos los knowledge check que se les hace. Y incluye el midterm exam y el final exam. ¿Sí? Entonces, digamos que esa es la manera en que se les recomienda para que logren conseguir todo el contenido. Pero también ustedes pueden crear su propio tiempo para distribuir todo el contenido en todo el mes. Teacher, I have a question about the final exam. Yes, tell me. ¿Se puede... el examen final es igual al midterm exam? O sea, si hay oportunidad de mejorar las preguntas o es una sola de... Digamos, si se equivoca en una ya no puede corregir. No, es igual que el midterm. Sí, ese, si se equivoca lo puede volver a corregir. Ajá, no tiene... Pero se tomaría la nota final, no el puntaje que usted realiza mientras lo está haciendo. Sí, exacto. Digamos, si usted lo corrige al final, es la, digamos, es la nota más alta que saque, por decirlo así. Esa la tomaría en cuenta. No un global ni un promedio, sino que la nota más alta que ustedes obtengan, esa nota sería la final. Digamos que si en el primer intento ustedes sacan que un 8 y vuelven a intentarlo, se sacan un 7 y lo vuelven a intentar y se sacan un 10, la nota que les queda es el 10. No un promedio de las 3, sino que sería la más alta. Tengo una pregunta, teacher. ¿Nos van a brindar un manual de toda la formación? Porque tengo conocimiento con otros centros de formación, sí brindan el manual. Sí, fíjese que en este caso, como es en línea, no tengo la seguridad si les van a enviar un PDF con todo el contenido. Si gusta, hago la pregunta, haría la pregunta ahorita y espero que en el transcurso de la hora me la respondan, porque eso sí no sé. Le estaría mintiendo en este momento. Voy a hacer la pregunta ahorita a la coordinadora del curso. Okay. Que nos diga si les darían un manual. Porque sí, generalmente, digamos, cuando el curso es presencial, se les brinda el manual. Y pregunto porque sé que al margen que sea sincrónico o asincrónico el curso, siempre están brindando el manual en formato PDF. Entonces, sí me gustaría contar con esa herramienta, teacher. Sí, no, definitivamente. Es más, igual cuando ya no tengan acceso al curso, imagínense cómo van a hacer para consultar el material. Sí, es totalmente válido, no se preocupe. Ahorita solo mando el mensajito. Ok. Ya está la pregunta hecha. Espero que me la respondan en la hora. Y de igual manera, si me dicen... si me actualizan hasta en la madrugada o en la mañana, se los haría saber por la mañana. Ok. Para los que se acaban de integrar, ¿tienen alguna pregunta o les ha dado algún error la plataforma con las respuestas ingresadas? ¿O tienen alguna pregunta con el contenido? ¿No? ¿Está bien? Okay, cool. Okay, guys. So I was checking. Me di cuenta que estaba hablando bien suavecito y bien despacito. I'm sorry. Ahorita me acaban de decir eso. I'm sorry. No es que esté aburrida. Solo que no quiero gritar. All right. So I was checking the content and I see that almost everybody it's on. Déjenme confirmar. Progress. Here it is. Ok, sorry. Entonces estoy viendo que ya la mayoría ha llegado a la sección 3. No se preocupen si no han llegado todavía a la sección 3. Yo sé que es bastante contenido que cubrir y sé que hay personas que trabajan y por eso mismo tienen universidad o cualquier otro compromiso que no pueden cubrir todo ese tiempo, pero no se preocupen. Pero veo que sí, la mayoría ya está en la sección 3. Es más, hay unos que ya están en la sección 4, que si no me equivoco es sobre, ya les digo. Me parece que es la de háblame sobre tu familia, creo que dice. Sí, no, quiero ver que me está cargando ahorita. No dice, háblame sobre tu familia, sí, es la 5. La 4 sería, do you like rap? Entonces, no sé si ahorita no me carga ver hasta dónde están ustedes, el progreso, para ver a dónde están. ¿Quiénes ya llegaron, quiénes ya finalizaron las primeras 3 secciones? Levanten. Yo ya finalicé las secciones con todo y... Ok, ¿quién más? Saúl, Jocelyn, Alejandro, Liliana. Avi, ¿por dónde va más o menos? Yo voy por la 3.4. Ah, vaya, pero ya va por la sección 3. Uh-huh, sí. Ajá, ok, de acuerdo. Giselle, ¿también? Sí, yo voy por la 3.6. Ah, ok, de acuerdo. Sí, es que no es necesario que hayan terminado la lección, toda la sección 3. Solo saber si ya llegaron por lo menos a la primera parte de la sección 3. Todos vamos más o menos por ahí. Yes. Ok, cool. So, de la sección 3, guys, veo que there are different topics. For example, there is a conversation practice that is said they are perfect for you. And also, there are different videos. For example, what is the correct pronunciation for some words. Also, they continue with WH questions. For example, in the 3.8, they ask you which thing you prefer, right? Les dan una comparación, right? And then they give you a lesson about comparison adjectives. So, de lo que habíamos hablado, una de las cosas que ustedes les gustaría hacer es practicar las conversaciones que aparecen en el curso. Lo vamos a hacer ahorita. Solo déjenme que cargue y les voy a compartir la pantalla. Neighborhood like. Please pay attention and try to understand the audio as much as possible. Remember, you may access this conversation as many times as needed. I recommend for you to take notes while you are listening. Okay. Ya está acá. Les voy a compartir la pantalla. Sí, por favor, Harry. Gracias. Gracias a todos por silenciar el audio. Me avisan cuando puedan ver la pantalla. No, permítanme que se me olvidó compartir sonido. Ok, vamos a ver la conversación. Como ustedes me lo habían pedido al principio de la semana pasada, que también quisieran practicar las conversaciones que están en el módulo. Las vamos a hacer hoy. Y me dicen si pueden escuchar el audio. In this lesson, participants will listen to a conversation. Yes? Yes. Perfect. Ok, voy a apagar la camarita un ratito y vamos a escuchar vamos a ver el video. About demonstratives while shopping. Oh, look at those earrings, Maria. They're perfect for you. These red ones? I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, these? Yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? That blue one right there. How much is it? It's $42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Okay. So, qué genial, ¿verdad? Que le compren a uno ese tipo de regalos para el cumpleaños. So guys, what was the conversation about? Ya les di la respuesta. ¿Alguien que levante la mano? Arturo, yes. It was about the earrings that they watched. And I don't know if he want to give her the earrings for the birthday, but he gave her. Yes, actually, he did. It seems that he bought them for her, and it was a very expensive gift, right? Maybe it's a very dear friend of him. Maybe, I don't know. So, if you see, there are different ways also to ask somebody something, right? In this case, the topic is they are perfect for you. Sí, en este caso, el tema es son perfectos para ti, right? Y si se fijan, comenzamos a ver un poquito del tema que se cubre en toda la sección 3. Vamos a regresar a la conversación y se la voy a mostrar. Wait, tengo que volver a cargar la página porque no me sale. Hi, we're now in section 3. What is your neighborhood like? Sorry, como no puedo adelantar el video, lo voy a reproducir hasta que salga la conversación. Please pay attention and try to understand the audio as much as possible. Remember, you may access to this conversation as many times as needed. I recommend for you to take notes while you are listening. In this lesson, participants will listen to a conversation about demonstratives while shopping. Okay. Creo que no se puede esconder esto. Sí. Okay. All right, guys. So if you see here, what else can you notice from this conversation? ¿Qué más pueden notar de esta conversación? Para los que ya están, para los que, por ejemplo, ya terminaron la sección 3, ¿qué otras preguntas se cubren en esta sección que están en esta conversación? Abby, yes. They use demonstrative pronouns. Mm-hmm. Can you give me an example from the conversation? And when he say, well, the necklace isn't bad, she say, which one? One is the demonstrative pronouns. That is correct. So if you see in this conversation, it's a piece of example of almost the whole content from section 3, right? So we have demonstrative pronouns. Also, he compares one product from the other, right? Si se fijan, he compares, she compares as well the earrings from the red ones and the yellow ones. And then he says, maybe in his head, okay, she doesn't like the earrings. Maybe let's go with necklaces, right? So, cool. Somebody else, something else that you have noticed from the conversation? ¿Habrá algún otro demonstrative pronoun there? Abby, yes? Yes, this and that. This and that, right? Those are right. What? What? ¿Esos qué son? No sé cómo se dice en inglés, pero son los que se utilizan para demostrar la cercanía, o sea, si un objeto está cerca o está lejos, o si es en singular o en plural. That is correct. Ahorita se me escapa el nombre, pero sí, that is pronouns. I forgot the name, but yes, it's to show where, what are those things located, right? ¿A dónde están los objetos? These, por ejemplo, sería acá cerca y es singular. These, T-H-E-S-E, es cerca, plural. That sería singular, lejos. Y those sería plural, lejos. Right, ya lo vamos a ver, que ahí está también. All right. So, okay, I see that you're doing good, guys. De los knowledge check, me dijeron que no les había dado problemas, ¿verdad? ¿O alguien le habrá dado problemas en esos knowledge check que los podamos ver ahorita? ¿No? Ok, sigamos entonces. Por acá estaba lo que les quería enseñar. Esto, el which one do you prefer, ¿sí? Lo que estábamos diciendo. When people gives you options, right? For example, which class do you prefer? And then you chose this class, right? No sé si les dieron a escoger clases. Si lo hicieron, les dijeron, tenemos estos horarios. Usted escoja si quiere el horario de las 8 de la noche, si quiere el horario de las 9 de la noche. Creo que hay horarios en la mañana, no recuerdo, en la mañanita a las 6 y en la mañanita a las 7. Right, so they told you in Spanish, right? But they told you which one do you prefer, or which one suits you better. ¿Sí? ¿Cuál les queda mejor? Ya sea por A o B motivo, cualquier cosa, sea trabajo, sea estudios, o sea cosas que ustedes tengan que hacer en la casa. Hay una razón por la que escogieron este horario, right? So questions so far, guys. Preguntas hasta ahorita. ¿No? Como no los puedo ver a todos, voy poquito por poquito. Pero... Ok, I see that nobody has questions. ¿Alguien abrió el micrófono? Escuché que... ¿No? No? Ok. All right. Ok, in that case, guys, we're going to work on groups with this, and you're going to practice these topics you have covered so far. ¿Sí? Van a practicar estos temas que han cubierto hasta hoy. Sé que algunos no se preocupen si todavía no han terminado la sección 3 o si todavía no la han comenzado. Para eso estamos, sí, para que ustedes practiquen. Ya cuando lleguen a esa parte no les cueste completar el contenido. Sí, los voy a separar en grupos y ya a cada grupito les voy a dar instrucciones. Cómo quiero que trabajen. Antes que los separe, van a trabajar en parejas. No, quiero ver. Los voy a dejar en tríos mejor. Sí, en tríos los vamos a dejar. Y así las personas que se vayan uniendo se pueden quedar en grupos ya sea de 3 o de 4. El mismo sistema los va a asignar. Ya les voy a caer ahorita la invitación para que se unan a cada sesión. Y como les digo, antes de que los separe a todos por grupos, ¿hay alguna pregunta? A cada grupito les voy a ir a dar las instrucciones en qué quiero que trabajen. ¿Sí? ¿Questions so far antes de que los separen? No? Ok. Ok. All right, please. Acepten la invitación para la sección de grupos. Okay. Hello, teacher. Hi. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hi. Muy bien. Perfecto. Ay, queriendo practicar cada vez más. Bueno, a mí me cuesta un montonazo. Perfecto, Melera. Ahorita van a practicar. Ok, lo que quiero que ustedes trabajen ahorita es de que practiquen de la sección 2. Hay dos temitas que quiero que practiquen. El Daily Schedules, no sé si ya lo vieron todas, que es si lo están viendo en el curso, sería la 2.11. Daily Schedules se llama. Ah, ok. Ajá, Daily Schedules. ¿Puedo compartir pantalla? Ah, ok, perfecto. Usted la puede compartir con ellos. Chivo. Entonces quiero que me practiquen ese, why do you need a job, todo lo que tenga que ver con los horarios, ya sea horarios de trabajo, horarios de estudios, como sabemos hay horarios prácticamente para todo, hasta para dormir, right? So I want you to practice that, right. Ajá, de todos los schedules que ustedes tienen, sí, si trabajan, si estudian, o si en la casa se dividen las tareas que hay que hacer, right? Sí, porque hay personas que son bien organizadas y las admiro en ese sentido. So, hay personas que tienen schedules for almost anything, right? Entonces quiero que me practiquen eso. Ya voy a regresar, tengo que ir con los demás grupos para darles qué quiero que hagan. Cualquier cosita, estoy en el WhatsApp, me preguntan. Ok, thank you. Gracias. Hello. Ah, hello. Sorry to interrupt. Ah. No problem. No, está bien. Perfecto. Entre más practiquen, mucho que mejor. All right, guys. Lo que quiero que ustedes practiquen es de la sección 2. Ya habíamos hecho las WH questions. Entonces, quiero que se pasen a practicar las daily schedules. ¿Sí? Si ustedes están viendo el contenido, sería el 2.11 del curso. Si tienen acceso a él ahorita, si no tienen acceso, no se preocupen. Serían las Daily Schedules. En ese era un listening exercise que ustedes tenían que escuchar los horarios de las personas, ya sea horario de trabajo o, por ejemplo, a qué hora se iba la gente a dormir. No sé si se recuerdan de eso. Sí, ok, perfecto. Ah, pues sería practicar eso. ¿Qué tipo de schedules ustedes tienen, right? If you have a job, if you study, or aún en su casa, si tienen algún horario en específico, si se fijan, por ejemplo, en algunos lugares la basura pasa a las 7 de la mañana, ciertos días de la semana, no todos los días, right? So, todas esas cosas son horarios. Ya sea independientemente del trabajo, de estudio o del hogar, right? So I want you to practice that. I want you to share that information with everybody. Y vean si hay algún parecido a los horarios entre ustedes o que las diferencias que hayan. Eso quiero que me identifiquen. Si hay, qué parecidos hay entre todos sus horarios. Y si no hay parecidos, ¿cuáles serían las diferencias entre sus horarios? ¿Ok? Ok, perfecto. I'm sorry. Entonces voy a ir a los otros dos grupos que me faltan. Cualquier cosa me hablan por WhatsApp. De igual manera yo los voy a andar visitando. Ok, thank you. Okay. My brother. Hello. I'm sorry, solo vine a interrumpirles, no fue mi intención. All right, solo quiero saber algo. ¿Todos ya terminaron acá la sección 3? No, yo no. Right. No la he empezado tampoco. No se preocupe. Entonces, en lo que vamos a trabajar, guys, vamos a unir la sección 2 y la sección 3, porque creo que Ángel y Alejandro ya la comenzaron o la terminaron, no me acuerdo. ¿Verdad que sí? Ok, perfecto. Entonces, vamos. Ah, ok, cool. Entonces, lo que van a unir voy a hacer que unan dos dos temas, espérenme. Ok, lo primero que ustedes van a unir para ayudarle a Lily es las del Daily Schedules. Y vamos a ver, eso ya lo vieron, era el 2.11 de la sección 2. Lo que van a hacer es ver qué tipo de schedules ustedes tienen, what kind of schedules. It can either be a work schedule, a study schedule, right? Or even from your home, right? Ver cuáles serían las mayores, si hay diferencias entre sus horarios. Estoy más que segura que van a haber diferencias en los horarios de los tres. Pero también cuando terminen eso, quiero que practiquen el which one do you prefer. Todas esas frases de las dos conversaciones del 3.1, bueno, la que acabamos de ver, que decía they are perfect for you. No necesariamente tienen que ocupar esa frase, porque hay más frases para decir que algo es, le queda bien a alguien, right? So what I want you to do, for example, that is just an example. They are perfect for you, or also they look good on you. Quiero que me identifiquen qué otras frases podrían ocupar para cuando le digan a alguien que está bien comprar algo, que está bien que les quede algo, right? I want you to make a conversation, for example. Sé que en más de alguna ocasión les ha tocado comprar un regalo, ya sea para su familia, para sus papás, amigos o lo que sea. So I want you to think on those conversations you had. Quiero que piensen en esas conversaciones que han tenido, ya sea con sus amigos o amigas, familia. Y quiero que me hagan una conversación entre ustedes tres, digamos que para si les tocara comprar un regalo para una persona del otro grupo, para, digamos, para Jocelyn o para Abby o para Giselle, right? Piensen, digamos, piensen que se conocen, right? Yo sé que todavía no nos conocemos bien todos, pero piensen qué le comprarían a alguien para cumpleaños, ¿sí? Quiero que me combinen esas dos cositas. Si se fijan, you can merge the schedules y puedan decir, por ejemplo, crear una conversación que vean cuál sería su horario porque quieren ir juntos a comprar el regalo o le van a asignar a alguien la tarea para ir a comprar el regalo, right? So, en este caso, su tarea para el día de hoy es de que hagan una conversación. Si ustedes la quieren escribir, muchísimo que mejor. No es evaluado. Solamente quiero que practiquen esas dos cositas. ¿Alguna pregunta? ¿No? Solo para aclarar. Schedule, which do you prefer? Y the gift. That's right. Yes, yes. Okay. Mm-hmm. Okay. Yes. Y así le ayuden a Lili para con los dos temitas de la sección 3. Perfecto. De igual manera, yo estoy en WhatsApp por cualquier cosa, si no estoy en el grupo, porque voy a ir grupo por grupo. ¿Ok? Ok. Ok, cool. I'll be right back. Okay, bye. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ah, ok. Hola, perdón. Es que no los escuchaba. De acuerdo. Ok, muchas gracias por la espera. Solamente quiero confirmar hasta dónde han llegado ustedes tres. Tengo entendido que Saúl ya terminó la sección 3, ¿verdad? Sí, no. Yo sí ya la terminé completa. Ah, ok. Ah, solo que está en silencio, Saúl. No lo escuché. Perdón, estoy en la 4.1, 4.2, por decir. Ah, ok, perfecto. Lili, ¿usted más o menos por dónde va? Ya terminé la sección 3, solo me falta el examen. Ah, vaya, perfecto. Entonces ustedes van a cubrir la conversación que van a cubrir hoy sería de del contenido 3. Específicamente, guys, el que acabamos de ver, del they are perfect for you, de que en esta persona, en esa conversación, andaban buscando qué regalo comprar, right, para la persona del cumpleaños. Also, I want you to practice which one do you prefer. Si se recuerdan, Harry. Esta conversación, ajá, el primero, el they are perfect for you, era de los earrings. Y la otra conversación, which one do you prefer, es cuando le daban a escoger a esta persona entre una... unas gabachas, creo, o chaquetas, algo así. Ajá, creo que eran chaquetas, no recuerdo, pero sí, le daban a escoger entre dos prendas de ropa, cuál era la que prefería o cuál era la que le gustaba más, right? Entonces, quiero que piensen en una conversación, ya sea que ustedes vayan a comprar un regalo de cumpleaños o un regalo de aniversario, right? Porque hay personas que cumplen cierto tiempo de estar juntos, o por ejemplo... el aniversario de la familia, I don't know. So I want you to practice those two conversations. Also, if you can, I want you to practice the part from let me see, 2.11, that is about daily schedules. No sé si se recuerdan de los horarios del 2.11 que se mencionaban. No sé si la verdad no tengo que pensarlo. No hay pena. Entonces, en ese caso, quiero que me practiquen también el daily schedule. Lo que quiero que hagan con el daily schedule es que ustedes compartan cómo es su día a día. Si en el caso de que trabajen, cuál sería su horario de trabajo, o en el caso de que estudien, o en el caso que están en su casa, porque si se fijan, para casi todo hay un horario, hasta las cosas más sencillas, right? Por ejemplo, si la basura va a pasar, solo pasa ciertos días en algunos lugares. Por ejemplo, aquí en mi casa solamente pasa el martes y jueves, creo, y no recuerdo si sábado, y solo es en una hora, y si no, uno tiene que esperarse, right? Hasta la siguiente vez. Entonces, si se fijan, para todo hay horario. Aún hay personas en ciertos lugares del país que tienen hasta horarios para el agua, right? So, I want you to share that. Otro grupo lo que va a hacer, pero también ustedes lo pueden hacer, va a practicar el schedule, estas dos conversaciones que les dije, del which one do you prefer, y el otro que se llama they are perfect for you, y lo van a combinar, en el sentido de que todos van a decir en qué horario podrían, por ejemplo, ir a comprar un regalo, pero ahí ustedes van a decidir cómo hacer la conversación. Se los voy a dejar a su criterio personal. All right? Y de igual manera, de cualquier pregunta, o si no estoy en esta sección en ese momento, me lo pueden hacer saber por WhatsApp. Por el momento, ¿todo claro? Todo claro. Ok, de acuerdo. Pues lo voy a dejar trabajar. Me voy a ir a visitar los otros grupos y ya saben, por cualquier cosa, voy a estar pendiente en WhatsApp. Ok. 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 Los dejo trabajar. It's near for... No tan cerca de la... ¿Cómo es que se llamaba esa colonia? Monte Blanco, creo yo. Sí, cerca. No. Sí. Es que ahí creo que vivía mi familia antes. It's near for Los Ángeles. Is this I know. Después de Los Ángeles. Pues sí, ya sé más o menos, perdón. Sí. Next question. You cook? I'm so bad cooking. I'm so bad. But I no sé cómo se dice, pero soy malísimo. I try, yes. And your cook? No, nothing. Why? Se le cayó el agua. Okay. We are so bad. No, it's a show. I don't know evaporation. I just sí, verdad, el agua no se quema, sino que se evapora. Yeah. Compañera, ingeniera, a ver. I never cook. Why? No. It's delicious. A principal, a mean menu. Maruchan. Yeah. Maruchan menu. I don't like Maruchan, but I like Lucky. Really? I know. I don't like. It's different. Don't really, like it's different. It's salad. I don't like the Lucky, but I like it, Maruchan. I don't know. It's yes. Yes. Es el inverso. Okay. Yes. Okay. Nunca he probado la Lucky, no sé. It's salad, yes, no. It's so delicious. Maybe. What other? I don't know. Era utilizar la cuestión de lo de daily schedules. Near to a papa. Mm-hmm. Yes. And you, Veronica? Mm-hmm. In Sonsonate. Yes. In Sonsonate? Yes. Really? Yes. And how long? For Huayúa or where? No, San Antonio. I don't know. It's far. Sonsonate centro, digamos. It's farther than Huayúa. Ahí, fresco. ¿Está lejos de Huayúa, me dijo? ¿Cómo me dijo? Ajá, far es lejos. Oh, yes. Está lejos de Huayúa. Sigue más todavía. Yes. Yeah. No, más para el centro. Más para allá, más para acá. Más para acá. Huayúa hasta lejos. A little. And you're me. And yes. I'm live here in San Salvador, near of Soyapango. Well, for being more specific, I don't know if you know Molsa. It's near of Molsa, in front of Plaza Mundo. No, that is a little far. Well, not far, but it's not here. And you, Jasmine? My brother-in-law lives here. Where? Here in Soyapango? Yes. Okay. I live in Soyapango. Oh, you live in Soyapango. Near Plaza Mundo. You can go, but exactly where? For on the centro. No, behind Plaza Mundo. Really? There are a house behind and for there, por ahí, digamos. It is maybe for the ad hoc. for that. Ajá. Por ahí. I know more or less. One time I went. Ah, okay. I went to the ad hoc. Why? But it's good because you don't spend money for go to Plaza Mundo. Just choose. Yes. Alejandro. No se están grabando. Ahora me escuchan. Sí. Sí. Well, I like to on time for work. Estar temprano, llegar a tiempo al trabajo. Yeah. And I like exercise. I study technical computation. Where? Where? ¿A dónde? University, the college Don Bosco. Good. Mm-hmm. Yeah. It's very expensive, right? What else? Huh? It's very expensive, this university, right? Yes. A little bit. Oh, okay. Poco, sí. I like to out on all weekend. I like out on weekend. Uh-huh. Do you like to go out with your friends to take beers and watch girls, something like that? Okay. Something. Maybe. Yo tengo, es que mi problema es que pienso mucho en español y a la hora de expresarme, por ejemplo, yo entiendo lo que vos hablás, pero está bien, entonces ahí para expresarme me cuesta bastante. Solo nosotros hablamos siempre con verbos, entonces solo te tenés que aprender bien los verbos y ya todo lo demás es añadidura. Entonces Yo ya sé algo de inglés y solo es de aprenderse los 12 tiempos gramaticales. Y una vez que tengas eso y los verbos, you can speak whatever you want. And nowadays I'm speaking with my partners because I want to work in a call center. But I don't have the fluency that I want. But I practice and I love these classes because I can hear something like you and try to understand what is your level and therefore express my concepts. Okay. Tell me about yourself, Lily. Okay. My name is Lillian, but I like... you call me Lily. I am married. I have 2 kids. I don't work for the moment. I like speak English, but lo mismo que le pasaba a él. Me cuesta expresarme, pero entiendo bastante bien, ¿verdad? Emma, I don't like have déjame pensar que no puedo pensar en inglés ahorita. Okay. I don't like make exercise. Y You like something, jacket, backpack, I don't know, maybe a dress to share with your boyfriend? Dress. A dress is... in the gyms. Un vestido y unos jeans. Jeans. Excelente. And you? Mm. Oh no, and I like a new cell phone because I have, no sé cómo es el que tengo. Teacher, como digo, el que tengo, disculpe. El que tengo como, perdón. Si quiero decir, quiero comprar un nuevo teléfono propio. El que tengo ya no me gusta. I have don't like. No, puedes decir como, the phone I have, I don't like it anymore. El teléfono que tengo no me gusta más. Uh-huh. Okay. Accept donation. Yeah, donate the phone, Harry. Yes. I don't know. I a little bit expensive. Teacher, también tengo una consulta. ¿Qué sería que es mejor decir? Little o bit, o en qué me baso para decir alguna de los dos, para decir que es un poco. Sí, en ese caso el little sería algo, ¿cómo le dicen? Algo físico, por ejemplo, a little kid, un niño pequeño. Bit generalmente se utiliza cuando es algo... algo no tangible, por así decirlo. Gracias, esa es la palabra que andaba buscando. Lo no tangible sería bit, y lo tangible sería little. Claro, bit también se utiliza para otras situaciones. Por ejemplo, también es un verbo, es un pasado de morder. El pasado de bite sería bit. Ajá, entonces, pero cuando estamos hablando de cantidades, sí sería lo no tangible. Ajá, por ejemplo, I'll be back in a bit. Ya regreso. Ay, también en las conjugaciones que cambian el sentido de la palabra, ¿verdad? Exacto. Uh-huh. Eso es muy, muy difícil. No, pero con la práctica. Sí. No, y yo comprendo, sí, que ahorita me estaban preguntando también con eso. Pero con la práctica, por eso yo les dejo a ustedes que por lo menos media hora practiquen la conversation, right? Porque es el único tiempo que tienen para practicar conversación. So yes, don't worry. Con la práctica, todos vamos a mejorar. Esperemos que sí, porque igual yo para la gramática soy bastante malo. Aprendo más en práctica que en lo gramatical. Sí. No, pero sí, por eso yo les dejo por lo menos 20, 30 minutos para que practiquen. Ajá, lo que pasa es que como algunas palabras también no sabemos cómo conjugarlas como para preguntar algunas cosas, creo que ahí la regamos un poco. No, pero tranquilos, de igual manera, si ustedes revisen, aparte de lo que está en el curso, quisiera cubrir otros temas, por ejemplo, en este caso con la conjugación de verbos lo podemos hacer. Podemos preparar una clase para esta semana y ustedes también que les queden los redes. para complementar lo que está en el módulo. Sí, creo que sí estaría bastante bien porque, bueno, yo según lo que yo siento es que es bastante corta la información que hay en cada lección. Porque como también los videos son bien cortitos y ahí las evaluaciones. Uh-huh. Siento que como que le falta un poquito más. Bueno, mi punto de vista, ¿verdad? Sí, no, e igual todas las opiniones son válidas. Entonces vamos a hacer eso. Para mañana les voy a buscar a partir de la lección 1 qué es lo que se siente que haga falta para yo complementarlos y antes de que termine todo el módulo para cubrir todo lo que se ha visto, complementar más bien, porque ustedes ya completaron eso, no les daría mismo no repetirlo acá, ¿verdad? Sino complementar lo que está ahí. Sí, eso sí estaría bastante bien. Creo que los ayudaría a la gran mayoría porque creo que no tienen tanto vocabulario. Sí, de igual manera también les puedo enviar de los documentos que yo tengo que han sido aprobados por Inglés Corporativo, se los puedo enviar al WhatsApp, así como hice con lo de Oni Nena. Ya siento yo que está un poquito más completo porque en el video, si lo quieren ver, tendrían que regresarse al video, ¿verdad? Ajá, ya con eso ya lo tienen ahí en el teléfono y lo pueden consultar en cualquier momento. Teacher, una última consulta. Con respecto al grupo, yo no estoy, me recuerdo haber visto un enlace, pero lo estoy buscando, pero ya no lo encontré. ¿Y tenés mi número de teléfono? Porque te lo puedo enviar por ahí. Si gusta, me lo regala porque realmente sí no lo tengo. Sí, es que lo que pasa es que te tendría que pasar el enlace porque no tengo permiso de administrador en el grupo. Pero con el enlace te puedes unir. Si gusta, démelo, yo le escribo para que me lo envíe, para así me puedo unir. Perfecto. Así no me pierdo. Sí, de acuerdo. ¿Me avisas cuando estés listo? Sí, ya. Ok, 7953. 9969. 9969. Te lo repito, 7953-9969. Sí. Ok, muy amable. Ok, perfecto. Solo ya casi regresamos para que ya terminen la conversación. Lo siento. Cualquier cosita me avisen. Ok, muchas gracias. Gracias. No, lo siento muy cursi. Porque no se adaptan al entorno latinoamericano, como que no te puedes identificar, no logras identificar. When I am a show, what? I like Looney Tunes. Yes. I don't like Looney Tunes. Te voy a recomendar aprovechando los últimos segundos que tenemos acá, les voy a recomendar para que tengan tarea después, pero eso sí después. Ok, I have homework. Ok. No la tengo. Tell me. No la tengo. Se llama Series LAN. Ahí van a encontrar. Wait, me voy a ir porque esto no puedo salir del video, pero ahí me dice. Okay. No, I graphic designer. No. I don't know what happened, but they are wrecking. Yes. Yes. Wrecking us. Every time that I get it, the session gets recorded. Yeah. Sorry to interrupt you guys. Ya vi que you're doing pretty good, pretty good. So we're almost done. Try to finish the conversation. Y les voy a avisar a los demás, las demás personas. Okay. Bye. Nice to meet you all. Nice to meet you. Okay. Nice to meet you. Que se vaya. No, I don't like it. Cancel. Sorry, guys. You break my heart. Okay, sorry, Angel, to interrupt, and Lily. We're almost done. Solamente para finish the conversation. And in the meantime, I can go to the other group to let them know. All right? Okay. Awesome. Thank you so much. Oh my gosh, we have. Yes. Okay. Por lo mismo, como dejé de platicar, practicarlo se me dificultó bastante. Bueno, ya se me dificultó bastante volver a repasar para volver el vocabulario que había aprendido. Ajá. Sorry, guys. Sorry to interrupt, guys. Ya son las 9, no me había dado cuenta. Vamos a regresar a la sesión principal, ¿ok? Ok, ok. Thank you. I need you more time. You needed more time? More time, yes, please. Es muy interesante la conversación con la compañera. No nos alcanza el tiempo. Yeah, I noticed that too. All right, guys. So I'm happy actually that you got the time to practice the content, right? So you could practice with everybody here. I try to separate you in all the groups I can, so you can get to share your knowledge and conversation with different people. So I'm glad and I'm happy that you got the time to practice that. Do you had any thoughts on today's conversation? Did you learn something new from your colleagues? Yes. Yes? Okay. What did you learn from Angel and from Alejandra? I think you were with Lily. Bueno, como no lo puedo decir en inglés, pero aprendí, bueno, conocí que sí, Ángel conoce o sabe bastante, digamos, se expresa bastante bien en cuanto al inglés, vea. Es que a mí me hace falta bastante. Yeah, don't worry. Yeah, don't worry. Practice makes perfect. Awesome. I'm glad to hear that. But yes, guys, practice makes perfect. That's the reason why I leave you to it at least 30 minutes each class, right? So the more you practice, the better you will get, all right? Entre más practiquen, muchísimo más van a mejorar. Y ya van a ver que en un futuro esperemos que sean hasta muchísimo mejor que yo, all right? Y que me quiten el puesto, all right? I hope to see that, all right? Yes, Giselle, ya van a ver que sí. But the only way to do it is to practice it, all right? La única manera para lograr el objetivo es poderlo practicar. Ya me tengo que retirar porque si tengo que iniciar la otra clase a las 10, me hubiera gustado quedarme más con ustedes, but because of my schedule, right? I can't continue right now. But in any case, if you have any other question or question steps or whatever, I'm there for you on WhatsApp. Okay, see you tomorrow, guys. Me alegró un montón haberlos visto de nuevo y cuídense. Pasen feliz noche. Thank you. Good night.